Todos sabemos que el diputado Santana es el diputado que está siendo utilizado por la UDI en el marco de esta desesperación tremenda que tienen por tratar de empatarnos estas situaciones que son absolutamente diferentes. O sea, yo quiero pedirle al diputado Santana que lea el mandato constitucional que tenemos y nosotros no nos podemos salir de ese mandato constitucional. Y ese mandato constitucional establece claramente que en el marco de esa comisión investigadora a quienes podemos invitar y a quienes no. Entonces, por lo tanto, no sé de qué blindaje me habla. Cuando ellos traigan propuestas serias que se marquen dentro de este mandato, vamos a ser los primeros que vamos a dar la unanimidad para que, para que eso sea así, porque si no, él está abriendo la puerta para que esta comisión se transforme en una verdadera cacería de brujas respecto a 600 candidaturas, ¿no es cierto?, con sus respectivos encargados electorales de las mismas. Entonces, obviamente que eso no lo vamos a permitir porque debiese tener un poquito más de comprensión de lectura, y yo lo invito a que lea este mandato que es clarito y explícito en eso. Y lo segundo es que quiero plantear, es que hoy día hemos sido testigos de un hecho grave. O sea, eh, el país ha conocido hoy día, de, mediante este testimonio de Marisa Navarrete, todo lo que no se puede vivir dentro del servicio público. O sea, que una funcionaria que denuncia es la que en el gobierno del propio presidente, que tanto defendía el diputado Santana, entre otros. La despidió porque ella denunció los hechos de corrupción que estaban ocurriendo dentro del propio servicio donde estaban involucrados funcionarios públicos.